mi casa era un chico muy sencillo, más se convertiría en el relámpago amarillo. El brillo en sus ojos soñando con ser Hokage, buscando de que su nombre por el mundo se propague. Desde pequeño demostró grandes habilidades, jamás le puso límite a sus capacidades. Era un genio que con disciplina se volvió leyenda, dejando la vida y el alma en cada contienda. Con gran velocidad, lleno de tenacidad, lucha por su aldea con la idea de jamás parar. Un talento sin igual que desde su alma brota, y cada vez que entra en el combate este explota. Sabe que su labor es el ser el protector de toda Konoha y mantener la paz con su valor. Increíble luchador que con honor representó la fuerza e hidalguía que conlleva ser un soñador. Veloz como un relámpago, tuvo un poder feroz, dándole a sus rivales un destino atroz. Se supo controlar las técnicas del dios del trueno y convertirse en el mejor. Sinónimo de valentía y honor, jamás guardó en su alma un poco de rencor. Por el amor de su familia y la aldea dio la vida sin tener temor. Increíble fuerza tuvo la creencia de que todo lazo de amistad es primordial esencia, y que el poder no sirve si es que nada se protege, si es que habitas en un mundo en donde el ego es su eje. Por su honorable forma de pensar ganó el respeto y pudo conocer la dicha de ver su ideal concreto. Se transformó en el cuarto Hokage de su aldea gracias a su lealtad y habilidad de las peleas. Y también conoció el dolor de perder a un ser que amó sin poder hacer nada. La trágica muerte de Obito causó en su alma desnuda una gran estocada. Al de anochecer, un brutal ataque se infectó en Konoha, pero siempre presto a proteger. Minato como un rayo puso freno a su enemigo y con un golpe super efectivo le dio su castigo. Veloz como un relámpago, tuvo un poder feroz, dándole a sus rivales un destino atroz. Se supo controlar las técnicas del dios del trueno y convertirse en el mejor. Sinónimo de valentía y honor, jamás guardó en su alma un poco de familia y la aldea dio la vida sin tener temor. Enfrente de la gran amenaza de nueve colas, el espíritu de la justicia su cuerpo controla. El héroe de Konoha, inmutable luchador, entregó su vida defendiendo al pueblo con honor. Su noble sacrificio en pos de la nueva era es un acto que a cualquiera le genera admiración. Pudo salvar a su hijo y a su aldea, la que espera que jamás nadie se olvide de su determinación. Veloz como un relámpago, tuvo un poder feroz, dándole a sus rivales un destino atroz. Se supo controlar las técnicas del dios del trueno y convertirse en el mejor. Sinónimo de valentía y honor, jamás guardó en su alma un poco de rencor. Por el amor de su familia y la aldea dio la vida sin tener temor. Amigos, puedes seguirme en mis redes sociales que se encuentran abajo en la descripción. Y los saludos de esta semana son para Javier Uchija, Ignacio Spinelli, José Angulo, César Olaya, Nadechico Palacios, Javier AC, José Hernández, Alcina Granda, Hermit, Iván Maidana, Yusari, Narubi Uchija, Jorge Lara, Belén Cantero, Agustín Esteche, Fernando Martínez, Julio Flores, Bio Knight, Kuronage Iki, Hendrik Morales, Carlos Farías, DZ Ositos, Natsu Flair, Magis Elizabeth y Caracol GR. Y un saludo especial para Pedro Torres. Espero que tengan una excelente semana y nos vemos en el próximo video.